bien, viene el pelotazo largo, va para Ramírez, llega antes que Castro, Castro con lo justo, Castro y penal, penal, dice el árbitro Tejera. Es polémico el fallo, es polémico el fallo, desde ya les adelanto, seguramente puede haber muchas opiniones. Atención, que puede llegar a decir el primer asistente, todos con el arquero Castro, está hablándole el asistente. Bueno, penal, penal para Liverpool, les cuento, pelota larga que venía para el Colo Ramírez, en una de esas tantas jugadas, ¿vio? Frontal al arco, picó el Colo, la pelota que se le hacía lejana para el arquero Castro cuando salió, impactó con el Colo. Yo no llego a ver si es penal o no, pese a que no estamos tan lejos, pero quiero escuchar al comentarista. Aquí está, seguro Gustavo Clavijo en Oriental. Allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Me queda la sensación de que fue un penal más claro que el anterior, que desestimó Tejera. La pelota se va y le traba en los pies justo Castro, derribando al futbolista negriazul. Por más que el niño lo cobró, me da la sensación que es mucho más claro que el otro. Bueno, sí, a mí, la verdad, si yo tuviera que jugar penal, diría que no es penal. Yo, pero la verdad que estamos acá enfrente, ¿no? A ver. No es penal. No es penal. No es penal. Bueno, no es penal, dicen de Estudios Centrales Vallejo. Desde acá no quedaba esa sensación, ¿no? Pero bueno, en fin. No hay VAR y estas cosas suceden. Igual pueden suceder con VAR, ¿no? Pero en fin, sigue siendo muy discutido. La jugada ya está cobrada. El árbitro Tejera, que de alguna manera creo se está dando cuenta que se metió en un brete, ¿no? Que yo creo que él tiene la impresión de que está en un brete. Además, Iván, vos decís que lo cobró a instancia del primer asistente. Fue automático, el asistente levantó la bandera, por eso demora unos segundos en sancionar Tejera. Castro se desliza con el pie y creo que parecería como que el futbolista choca con él. Bueno, la sensación de que hay un toque abajo. Bueno, va a ir el Colo, 42, viene el Colo, carrerita el Colo, contra Castro, tiró el Colo, Castro, le queda el Colo, ¡gol! ¡Gol! De Liverpool, el Colo Ramírez en la segunda instancia, en el rebote, porque tiró a quemarropa al medio del arco, quedó parado Castro, que le adivinó la intención al goleador, pero el rebote le salió largo y con mala fortuna para el arquero, quedó en los pies del Colo, y el Colo te podrá perdonar una, pero no dos. Y a los 42 del primer tiempo, con un más que polémico penal, está ganando Liverpool, que se afianza en liderazgo del Clausura, llega a 21, Liverpool 1, Defensor 0, falta mucho todavía, comenta Clavijo. ¿Habrá sido polémico o no? ¿Habrá sido penal o no? La cuestión que al Colo poco le importó, con un zapatazo terrible, le dio rebote Castro y en la segunda reventó el arco para poner la fortuna del marcador aquí de Francini. Tal vez Liverpool no lo merecía, se había aproximado mucho más Defensor, pero el fútbol es así y Liverpool tiene un goleador, el Colo Ramírez. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. Acá viene Figueredo, levantó al segundo palo, le queda Franco Romero de volea, ¡gol! ¡Gol! De Liverpool, Franco Romero, mira vos el 5, el zaguero se llenó el empeine de pierna zurda, un golazo, a media altura, lado interno de la red. Sin asunto, Castro. Y a los 43 del segundo tiempo, Liverpool pone el cerrojo al partido aquí en el Parque Rodó y se erige en lo más alto. Solitario. Va a dormir como puntero. Hoy, mañana, pasado y traspasado, Liverpool 2, Defensor 0, Franco Romero el autor. Un gol que le pone el cerrojo prácticamente al partido. Le baja el telón. No fue de contragolpe, fue de pelota quieta. Navarro no llegó, le quedó a Franco Pérez y realmente no lo perdonó a Castro. Se la cruzó de volea como venía y gana Liverpool aquí en el Francini, más puntero que nunca. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer.
con la pelota Poggi. Poggi jugando para Zuculini, la perdió. Está recuperando Fabricio Díaz, entregando por el sector derecho para Dávila. También la pide Bueno, que pica, sigue Dávila. Pelota dominada en el círculo central. No tiene apuro alguno, obviamente, a Liverpool. Solamente espera el pitazo final. Envío largo para Bueno. Ganó la espalda del marcador, que es el Bocha. Sigue Bueno, retrocede, toca atrás. Viene para el Koala Ocampo. La perdió, pellizcó Poggi, pero se la queda Gastón Pérez. Pérez abre por derecha y atención, acá está el tercero, la tiene Fabricio Díaz, levantó el centro para Bueno, está, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! Gonzalo Bueno, tras el centro desde la derecha de Fabricio Díaz, un centro preciso para que solamente con pie zurdo abriera y del lado interno la mandara al fondo de las piolas. Ante el estiramiento inútil del arquero Castro, puso el tercero. Cuando falta un minuto para terminar el encuentro, lo cierra Liverpool, que golea en el Parque Rodó, más puntero que nunca Liverpool 3. Defensor Sporting 0, Bueno el autor. Y es lo que tienen los elegidos. Entra y prácticamente que en la segunda o tercer balón que toca, la manda a guardar. Un centro fantástico de Fabricio Díaz desde la derecha. Bueno, tuvo más que nada que acariciarla y ajusticiar a Castro. Aquí en el cierre del partido gana Liverpool con mucha justicia por lo hecho en el segundo tiempo. Defensor sin ideas por completo ya aquí en el cierre del partido. Habita, pasemos la vida más fácil. Hoy y la 12 para crecer.